Hola, ¿cómo le va, amigo del básquetbol? Bienvenidos a una nueva fecha aquí de la Asociación Femenina Amateur de Básquetbol. Estamos en el Club Huracán, en Roca al Norte, cerquita de la terminal de ómnibus, para vivir un partidazo entre el local y la banda básquet. Así es, Rauri, ¿cómo estás? Tenemos promesa de buen básquet aquí. Como venías diciendo, tenemos por un lado a las locales, a Huracán, que se encuentran terceras en el campeonato con 13 puntos. Y de ganar, podrían llegar a pisarle los talones y ponerse punteras ante Defensores. Mientras que por el otro lado reciben a la banda básquet, a las visitantes en este caso, que se encuentran séptimas con 11 puntos. Así que vamos a tener un muy lindo partido con grandes goleadoras en ambos conjuntos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sorprenden las chicas hoy. Los invitamos a compartir un partidazo aquí en el 14. Vamos con las cinco iniciales del equipo local. Con la número 6, Milagros Cano. Con la número 9, Micaela Cajal. Con la 10, Gabriela Rizzoli. Con la 11, Elsa Batán. Y con la 14, María José Herrera. Por el lado del conjunto de la banda básquet, Ornella Tarcini con la 6. Con la número 7, María Copetti. 9 para Lourdes Saavedra, 10 Rocío Fernández y la 14 Camila Santillán, las dirigidas por Tadeo Valdivia. Todo listo para comenzar el partido. Irá María José Herrera y Camila Santillán al salto inicial en esta jornada de jueves por la noche. Hermosa temperatura para jugar al básquetbol. Primera ofensiva es para Huracán, que viste una camiseta bellísima. Batán se encuentra con Santillán. La pelota será del equipo de la banda básquet. Así es, tenemos promesa de buen básquet, como lo veníamos hablando. Un equipo que viene de ser el subcampeón y un equipo que viene de ascender. Pelota de Santillán en manos para Rocío Fernández. Otra vez juega con Santillán. De zurda es un golazo de la banda. Y el primer doble para Camila Santillán por el lado del equipo local, visitante. Cajal, sigue Micaela. Juega con Milagros Cano, que con tablero pone las cosas en parda. Y una de las grandes goleadoras que tiene Huracán, hablamos de Milagros Cano marcando su primer doble en este primer cuarto. Habrá lateral, juego que tendrá continuidad. La tiene Fernández, la marca es de Elsa, cortina de Santillán, apertura con Tarcini, desde la esquina, afuera, rebote para Rizzoli. El pase es para Elsa, de memoria, Batán, falta, es de Lourdes Saavedra. Habrá dos lanzamientos para Elsa. Favorecido en estos primeros dos minutos, Elsa Batán será la encargada de estos tiros simples. Irá Elsa por el primer lanzamiento, adentro. Convierte. Sale Fernández. Pelota para Saavedra. Pega en el costado el sexto y sale Elsa. Batán que cae. Cano. Rizzoli. Se aleja Cajal. Frena el partido a ver cómo está Batán. Me parece que un raspón está dejando este piso, ¿no? Complicada situación. Ahora lateral. Lo va a hacer Mica Cajal. Pelota para Batán. Otra vez con Cajal. Pelota de Elsa. Cano. Rompe. Descarga con Cajal. Que convierte el doble largo para Huracán. Y el primer doble para Micaela Cajal, poniendo las cosas en 5 puntos sobre 2. Le está sacando una diferencia de 3 puntos Huracán. Devuelve el conjunto de la banda. Primera conversión para Rocío y tú, de Rocío Fernández. Así es. Cajal. Pelota para Rizzoli.
apertura con Herrera, otra vez Cajal, Cano de 45 con tablero que no, rebote de Santillán, sale con Fernández, encuentra Tarchini, Ornella que penetra, caminaba, habrá salida para el conjunto del Globo, que gana por uno. Primeros tres minutos de partido. Cajal. Sale a recibir Batán. Por el otro lado Rizzoli. Finta de lanzamiento. Va hacia adentro. Falta. Falta, falta. Sobre Gabriela. Quien tendrá dos lanzamientos. Así es. Y ya dos faltas para el conjunto bandeño. Hasta el momento Huracán ha sido el más favorecido con los tiros simples. Irá por el primero Rizzoli. Afuera. Tendrá otro lanzamiento más. Tampoco pudo ser. Rebote de Santillán. Sale con Fernández. Amaga Rocío. Pierde con Cajal. Tranquiliza Herrera. Rizzoli. Quiere Cajal. Sigue Rizzoli. Caminaba. Bien por el juez Jorge. Sale Fernández. Gran ausencia hoy de Agustín Herrera. Agustín Leguizamón, perdón. Exactamente. No se la vio en el banco, me parece que no llegó. Y es una gran goleadora que pierde el conjunto bandeño. Sale Batán. Falta sobre Elsa. Ahora salida lateral para el Globo. Y complicándose con las faltas la banda Vázquez, llegando a la tercera en este, en esta primera mitad del primer cuarto. Cajal. Pelota para Herrera. Lanzamiento frontal. Que no. Rebote. Cachetean. Le cae a Batán. Toma de acero Rizzoli. Falta. Sobre Gabriela. Que tendrá dos lanzamientos. Exactamente. Bueno, como veníamos hablando de Leguizamón, la vemos en el banco. Así que me parece que en cualquier momento ingresará en el conjunto bandeño. Rizzoli. Falla el primero. Va a ir por otro lanzamiento. Gabriela. Tampoco pudo ser. Rebote. Termina ganando Ornella Tarchini. Aparece Santillán. Pase para Saavedra. Cajal que la cacheteaba afuera. Habrá salida para el conjunto bandeño. Que quiere pasar al frente. Ya pasamos la mitad de este primer cuarto. Y un bajo nivel en los puntajes, ¿no? Es un partido bastante reñido lo que estamos viendo en este primer cuarto. Saavedra, pelota para Tarchini. A tiempo. Largo lanzamiento, enorme el rebote de Santillán. Barajar y dar de nuevo con Fernández. Pide la cortina. Maga para un lado, para el otro. Toma la pantalla, va el lanzamiento para tres. Largo. Rebote Rizzoli. Sale con Batán. Sigue Elsa. Pase atrás a Milicano. Hay pérdida para el Globo. Primera modificación del partido. Exactamente. Ingresará en Huracán con la número 7, Sofía Castillo. Y se retira con la 14, María José Herrera. Tarchini. Sigue Ornella. Cortina de Santillán. Se postea Camila. Otra vez con Ornella. Lanzamiento queda corto. Cano y rebote. Sigue Milagros. Pelota de Cajal. Adentro de Batán para Castillo. Sale pase largo para Copetti. Que no pudo llegar. Improlijo el partido, Jimé. Así es, y se viene un nuevo cambio en la banda. Ingresará la goleadora Agostina Leguizamón y se retiró en su lugar Lourdes Saavedra.
lo venías diciendo, un poquito hay muchas imperfecciones en ambos conjuntos, les ha costado la conversión. Y la banda Vázquez que se está complicando con las faltas a 3 minutos de que se acabe este primer tiempo. Cajal, pelota para Rizzoli, otra vez Cajal, lanzamiento de Elsa, que no, rebotes de Tarcini. 3 minutos le quedan en este primer cuarto, 5-4 apenas arriba Huracán y una sequía que se hace sentir. Leguizamón no puede convertir, rebote de Castillo, sale con Cajal. Rizzoli, Castillo, pelota de Cajal, no se anima a lanzar, le quedan 10 segundos, Rizzoli de 3, con tablero, triple del globo. Y el primer triple llegó de la mano de Gabriela Rizzoli para el globo. Pierde la pelota la banda, 8-4 arriba el globo, la sube Cajal. Rizzoli, pelota para Cano, la luz se manda con tablero, queda corto, no puede Castillo. Habrá salida para el conjunto visitante. Con Fernández, sigue Rocío, cortina de Santillán, prepara punta, triple que no, rebote Rizzoli. Cajal. Pelota para Cano. Aparece Batán. A domicilio. Elsa. No hubo falta. Sale Fernández. Leguizamón. Amaga. Lanza. No pudo entrar. Batán. El enorme. El pase para Cajal. Con tablero. Aprovecha la contra el globo. Doble de Huracán. Y 4 puntos para Micaela Cajal. El globo está logrando salir de esa sequía de 5 puntos que tenía. Y la banda que me parece que tiene el aro embrujado hasta el momento. Rizzoli. Pase para Batán. 2 pasos. La falta de Leguizamón. Y un sprint final de Huracán. Aprovechando por ahí alguna falencia defensiva de la banda. Exactamente, y complicándose con las faltas, llegando a las 5 en estos últimos, en este último minuto del primer cuarto. Va a ir Elsa por el primer lanzamiento. Naranja al aire, simple para el globo, siempre confiable Elsa. Va a tener otro lanzamiento más. Corto, rebote Tarcini, sale Leguizamón. Traslada Agostina, se posta Tarcini, la marca de Rizzoli, la doble en la marca. Pase adentro, falta de Rizzoli. Habrá lateral para el conjunto bandeño. Santillán. Pelota de Tarcini, lanzamiento para 3, triple de la banda. Y llegó el primer triple y volvió a anotar Ornella Tarcini. Cajal, últimos 30 segundos de este primer cuarto. Aparece Elsa, la bandeja de Batán y el doble para Huracán. Acumulando 4 puntos, la gran goleadora que tiene el globo, hablamos de Elsa Batán. Solidaron de Santillán, aparece Cano. Pérdida de la banda. Últimos 12 segundos. ¿Será del globo? Apertura con Cano. Pelota para Rizzoli, se equivocó en el pase. Sale Guizamón, 5, 4, Agostina, velocidad, falta de Milicano. Con 2 segundos. Habrá 2 lanzamientos para las rojiamarillas. Exactamente, estamos teniendo un partido. Podríamos hablar de un clásico entre Santiago y la banda aquí en Huracán. Y tendrá que aprovechar la banda básquet para seguir descontándole al globo e irse a un descanso con menos de diferencia. Primer lanzamiento adentro. Se
Segundo lanzamiento también adentro para Agostina. Primero punto para ella, Jimé. Exactamente, dos simples y de la mano de la número 14. Batán a tiempo. Lanzamiento. Casi, casi. Cerca. Señoras y señores, final de este primer cuarto. 13 para Huracán, 9 para la banda Basket. Pausa y volvemos.